Hola a todos, yo soy Diana de Sweet y Salado y hoy vamos a preparar un pan o una torta de calabaza, que es una receta perfecta que podemos disfrutar ahora en otoño con una taza de café o con leche. Y no se preocupen de tomar notas durante el video porque el enlace de la receta se los voy a dejar al final y también en la casilla de información. Como siempre, vamos a comenzar mezclando todos los ingredientes secos, empezando con la harina de trigo, polvo para hornear, bicarbonato de sodio, sal, canela en polvo, nuez moscada en polvo, clavos molidos o en polvo y jengibre en polvo. Mezclamos bien todos estos ingredientes y ponemos la mezcla aparte. Luego, en un recipiente aparte, vamos a mezclar todos los ingredientes líquidos, empezando con el puré de calabaza, que puede ser fresco o enlatado. Vamos a agregar huevos. También vamos a agregar aceite vegetal. Mantequilla sin sal derretida. Un poco de agua. Y azúcar blanca granulada. Luego vamos a agregar todos los ingredientes secos y vamos a mezclar hasta que la harina desaparezca completamente. Vamos a vertir esta mezcla en dos recipientes para pan que estén engrasados y enharinados o cubiertos con papel encerado. Y los vamos a hornear a 350 grados por aproximadamente 1 hora y 10 minutos. Luego sacamos los panes y los dejamos enfriar sobre una rejilla por 10 minutos. Luego los sacamos de los moldes y los vamos a dejar enfriar sobre la rejilla completamente. Y así de fácil se prepara un pan de calabaza. Si disfrutaron de este video y esta receta, por favor denle pulgar arriba y suscríbanse a este canal que es absolutamente gratis. Y no se les olvide que me pueden seguir en Facebook, Twitter, Instagram, Pinterest y Google+. Y si tienen fotos de cualquier receta que hayan hecho de Sweet Salado, por favor compártanla conmigo en Facebook y en Instagram con el hashtag Sweet y Salado. Muchas gracias a todos por ver este video y espero verlos en la próxima. Chao y buen provecho.